el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté en cada uno de ustedes. Buenas tardes, hermanos. Con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, con una conciencia necesitada de la misericordia de Dios, pidamos perdón. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel Meholah, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, de antiguo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras de la Señor.
Recibirá 100 veces más